fue al Ministerio de Cultura, donde Felicidad era recepcionista. Y me encontré con esa especie de señora que era, no sé, como una especie de actriz de Hollywood de los años 30 o 40, guapísima, encantadora y tal, que me empezó a contar cosas, empezó a seducirme, obviamente, porque a ella sí le apetecía hacer la película. Y entonces me convenció y me dijo, es una lástima que nunca vas a conocer a mi hijo Leopoldo María, que es realmente el más interesante de la película. Y ¿qué pasa? ¿No quiere trabajar en la película? No, no quiere, además no quiere saber nada del tema, no sé qué y tal. Y entonces yo no sé cómo contacté con Leopoldo María, ya fui conociendo, bueno, a Michi ya le conocía, con el otro hermano, es que ya, el Alzheimer y la calvicie van juntas. Juan Luis, le vi para la película, materialmente no tuve nunca relación con él fuera de la película, y de repente conocí a Leopoldo María, que insistiendo en que él no iba a salir en la película, empezó a venir a mi casa y a grabar cantidad de material en magnetofón, en aquellas casetes que había así, que se llevaban colgadas del hombro. Y entonces, bueno, yo creo que para Leopoldo María era interesante y era divertido tener a alguien que le escuchara, que estuviera sobrio. Entonces se creó una especie de complicidad que funcionó muy bien, y en un momento dado le dije, mira, Leopoldo María, yo no quiero que salgas en la película, pero necesito una imagen tuya y no quiero que sea una foto, entonces vamos a ir a un cementerio. No, me dijo, ¿dónde te gustaría salir? Y dijo inmediatamente, a mí, en un cementerio. Digo, muy bien, pues vamos a un cementerio y hacemos un plano en el cementerio, que va a ser tu único plano en la película. Ah, me encanta, porque eso tiene connotaciones lacanianas y esas cosas que decía. Y entonces fuimos al cementerio, rodamos el plano, y yo todo el tiempo le decía, pero que no quiero que salga, sé, que no. Y entonces se fue picando. Y no voy a salir nada, no vas a salir, Leopoldo María. Entonces ya contamos con que tú no salgas en la película, solamente van a hablar de ti. Y decía, pero eso es peligrosísimo, decía el pobre, con toda razón. Y entonces al final dijo, bueno, pues venga, salgo. Y entonces ya llevábamos un año y pico de rodaje de la película cuando Leopoldo María decidió entrar. Y entonces, hablando de montaje, incorporé esa entrada tardía de Leopoldo María prácticamente a la mitad de la película, porque era lo que correspondía un poco a lo que... O sea, la primera parte de la película estaba hecha y está rodada sin saber que Leopoldo María iba a entrar, y sobre todo sin saber lo que Leopoldo María iba a decir. Que yo creo que todo este tiempo estuvo incubándose en su cabeza rara pero privilegiada el follón que iba a organizar con la película, ¿no? Para mí era una película sobre la familia, y sobre el desencanto consistía en que una institución oficial, que era parte, digamos, de los tres pilares de lo que era la España franquista, resulta que sus mismos miembros de alguna manera negaban su eficacia, o negaban su sentimiento amoroso respectivo, o negaban el que aquello funcionara como se suponía que tenía que funcionar. Eso era para mí el sentido del desencanto. El guión es de Los Taneros, o sea que no es el guión que hicimos Salcedo y yo en el montaje luego, y que luego se escribió el librito. El guión lo iban haciendo ellos sin saberlo, y era una mezcla de sus mentiras, sus máscaras, su vida, lo que les apetecía contar, lo que se les escapaba sin querer, lo que se contradecían, y todo aquello pues hizo una película muy rara y yo creo que interesante. Había una cláusula moral, digamos, en la película, que era que si a alguno de la familia de la película no le gustaba, la película no existía. O sea, eso estaba decidido de antemano. Y por su parte, Elías tenía otra cláusula moral, que era que si en el Festival de San Sebastián, donde habían invitado la película, había follón, la película no se eximía. Entonces se produjo uno de los casos, hubo mucho follón en San Sebastián, donde apedrearon a la pobre Dolores del Río, que no tenía nada que ver con nada, y a los paneros les pareció bien. Ese follón, ¿eh? Pero follón en el festival. El follón vino luego cuando nosotros, Elías astutamente tenía que haber entregado la película una semana antes, no lo hizo, con lo cual pudo retirar la película, que si hubiera hecho lo ortodoxo no hubiera podido, entonces nos pusieron verdes por todos lados. Pero la verdad es que nos da absolutamente igual. O sea, no había ninguna conciencia de qué era lo que habíamos hecho. Y la primera noción, pues ya digo, de Elías era, pues sí, le parecía bien, no iba a tocar nada, porque era mi película. Y como decía José, nos había gustado mucho.
pero vino Semprún, que luego fue ministro de Cultura, que vino a verla, vio juntas esa película y Pascual Duarte, y le encantaron las dos y le sorprendieron muchísimo. Y eso fue la primera impresión que yo recibí de que eran películas que podían existir, o sea, de que Pascual Duarte era una película con guión basada en una novela, pero El Desencanto no teníamos esa base, no sabíamos muy bien qué es lo que habíamos hecho, no sabíamos muy bien cómo se le iba a tomar la gente. De hecho,